Señoras y señores, muy buenas tardes. El Colegio de Abogados de Lima saluda vuestra presencia del día de hoy con motivo de darse cumplimiento en breves instantes a un estricto mandato estatutario, incorporación de la fecha. De manera especial preside esta ceremonia en representación del señor decano, el doctor Mario Moretti Pachas, una distinguida dama peruana. Ella es vicedecana de esta ilustre, noble y bicentenaria institución, la doctora María Elena Porto Carrero Zamora, a quien saludamos con un fuerte aplauso. Con la venia de la presidencia vamos a proceder a dar lectura a los dispositivos inherentes al ejercicio de la profesión, contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Código de Ética Profesional, parte pertinente. El artículo 20 de la Constitución Política del Estado dispone que los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria. El artículo 284 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que la abogacía es una función social al servicio de la justicia y el derecho. Toda persona tiene el derecho de ser patrocinada por el abogado de su libre elección. Asimismo, el artículo 285 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que para patrocinar se requiere 1. Tener título de abogado. 2. Hallarse en ejercicio de sus derechos civiles. 3. Tener inscrito el título profesional en la Corte Superior de Justicia correspondiente, y si no lo hubiere, en la Corte Superior de Justicia más cercana. 4. Estar inscrito en el Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo, y si no lo hubiere, en el Distrito Judicial más cercano. El artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial enumera cuáles son los deberes del abogado patrocinante. 1. Actuar como servidor de la justicia y como colaborador de los magistrados. 2. Patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe. 3. Defender con sujeción a las leyes, la verdad de los hechos y las normas del Código de Ética Profesional. 4. Guardar el secreto profesional. 5. Actuar con moderación y guardar el debido respeto en sus intervenciones y en los escritos que autorice. 6. Desempeñar diligentemente el cargo de defensor de oficio, herencia y ausentes para el que se le haya designado. 7. Instruir y exhortar a sus clientes para que acaten las indicaciones de los magistrados y guarden el debido respeto a los mismos y a todas las personas que intervengan en un proceso. 8. Cumplir fielmente las obligaciones asumidas con su cliente. 9. Abstenerse de promover la difusión pública de aspectos reservados del proceso aún no resuelto en que intervenga. 10. Consignar en todos los escritos que presenten en un proceso su nombre en caracteres legibles, el número de su registro en el Colegio de Abogados de Lima y su firma en los originales, sin cuyo requisito no se acepte el escrito. 11. Denunciar a las personas que incurran en el delito de ejercicio ilegal de la abogacía. Y 12. Ejercer cuando menos una defensa gratuita al año, según el reporte que realice el respectivo Colegio de Abogados, de conformidad con lo previsto en el artículo 289 de esta ley. Nos ponemos de pie. La señora Cana de la Orden tomará el juramento de estilo. Señor abogado Walter Desiderio Borges Melgaza. Señor abogado Walter Desiderio Borges Melgar, juráis por Dios cumplir la Constitución y la ley, observar fielmente las disposiciones del Estatuto del Colegio y cumplir los deberes profesionales con moralidad, honor, lealtad y diligencia para los fines superiores de la justicia? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios, la paz y la orden os premie. Si no, os ordena. Felicidades. Encontró la venera de la orden el señor doctor Dante Borges. Gracias.
distintivo de la orden y estar a cargo de la señora María Borges. Se le impone el distintivo del colegio, la estrella dorada de 7 puntas, que lleva en su parte central la inscripción latina Orarum Causas Medias. Defenderá mejor la causa. Continuando con la ceremonia de incorporación, en este acto se hace devolución del diploma de la Universidad de Origen, Universidad Las Astruanas. Del mismo modo se hace entrega del diploma de incorporado a la Orden del Ilustre Colegio de Abogados de importante de la institución. En este acto se hace entrega del carnet de incorporado, con el cual desde este momento puede usted ejercer la función. Asiento, por favor. Bien, señoras y señores. Luego del juramento de estilo e incorporado a esta ilustre orden, el señor abogado Walter Desiderio Borges Melgar, nos es sumamente grato anunciar la palabra de la señora vicedecana del colegio, la doctora María Elena Portocarrero Zamora. Señor abogado Walter Desiderio Borges Melgar, familia Borges, colegas, amigos todos. A nombre de nuestro decano, el doctor Mario Amoretti Paches, de la Junta Directiva y de quienes habla, les doy la más cordial bienvenida. Siempre es un gusto y una satisfacción participar de esta ceremonia de incorporación, no solo porque sumamos un miembro más a esta ya gran familia, sino porque participamos con ustedes de este momento tan importante en la vida de hoy nuevo colega, nuestro colega el doctor, el señor abogado Walter Desiderio Borges Melgar. Ya es abogado. Después de un largo camino, logró su objetivo. Y creo que lo más importante no solamente es el haber logrado ya el título profesional, sino el haber caminado hasta este techo de la vida. ¿Por qué? Porque sin duda alguna usted ha logrado muchos objetivos en la vida. Y esos objetivos han servido de motor y de incentivo para nuevos sueños y nuevos retos. Es así que el día de hoy tiene usted la dicha de estar acompañado de su núcleo familiar. Tiene la bendición de estar rodeado de su familia y que sean ellos justamente quienes le han impuesto a usted la cinta, el distintivo y le han entregado las normas institucionales de esta, su casa, el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Decir cómo se llega a esta parte del camino, pues cada uno tiene una vida diferente y los caminos son distintos. Lo que sí no puede ser distinto jamás son la razón de ser del abogado, es la motivación que uno tenga, no solo para elegir esta carrera, sino para ir por la buena senda
ir con los principios, los valores, no solamente las normas o las leyes que aprendemos en aula, sino por los principios y normas que deben de regir nuestra conducta. Ser abogado no es solamente poder ejercer una defensa. Ser abogado es ser el abanderado de la paz social. Ser abogado es lograr anteponer ante una situación particular la justicia. Buscar con la bandera de la ley y la bandera del derecho la meta anhelada por todo ser humano que vive en sociedad, que es la búsqueda de la armonía y la justicia. Valor a veces muy difícil de lograr, porque a veces tendemos nosotros a confundir el éxito con la justicia. Y el éxito es relativo, la justicia no. Nuestra lucha diaria debe ser por la justicia. Si uno alcanza o no el reconocimiento, yo creo que eso pasa a un segundo plano, porque la conducta y la actividad del abogado debe de trascender a un anhelo personal, porque nuestro compromiso va más allá. Nuestro compromiso es con el país, es con la familia. Si bien es cierto, ya la motivación principal en vía personal, nuestra labor va mucho más allá. Somos instrumento de paz social. Por otro lado, usted el día de hoy se integra a nuestra orden, a la orden del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, nuestra bicentenaria orden. 210 años de vigencia en el mundo. La orden ha afrontado situaciones muy complicadas, muy complejas, pero siempre hemos estado representados por distinguidos abogados que han sabido mantener el prestigio y mantener la institucionalidad de nuestra Casa de Lima. Ser parte de una orden no es simplemente tener un carnet de un determinado colegio de abogados. Ser parte de una orden es pertenecer a una nueva familia. Así como hoy día se rodea de su núcleo familiar, que lo acompaña a usted en esta parte del camino, el día de hoy se incorpora a una nueva familia, su familia gremial. El Colegio de Abogados va a estar con usted en lo que es capacitación, esparcimiento, bienestar, recreación, cursos de primer nivel, de ser el caso asistencia médica, en toda la etapa de su vida de ejercicio profesional, el Colegio de Abogados estará con usted. Y donde vaya en el ejercicio y usted porte la cinta celeste, sabrá que usted pertenece a nuestra orden. Y como tal, deberá hacerse respetar. ¿Cómo? Sencillamente siendo y ejerciendo de una manera alturada, digna, moral y ética nuestra profesión de abogados. Yo estoy segura que ya de lo andado, de lo vivido y lo experimentado, el tiempo es relativo realmente. Lo que uno tiene que tener en convicción y en fuerza son las metas y los objetivos a trazar. El tiempo y la distancia es relativo. Y en ese sentido yo estoy casi segura que este tiempo a usted le ha dado conocimiento, fortaleza, sabiduría y empeño. Y con esa misma fortaleza y empeño, estoy segura que usted seguirá el ejercicio de la profesión de abogado. Y así como el día de hoy, colega, es el orgullo de su familia, yo estoy segura que también será el orgullo del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, que el día de hoy le da la más cordial bienvenida y le desea toda clase de éxito. Bienvenido abogado Walter Desiderio Borges Melgar. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su presencia y los invitamos a compartir un vino de honor. Muy buenas tardes. Felicidades para todos.